Si pensamos en qué queremos convertir, no tener clientes, sino tener fans, y imagínate que el objetivo fuera decir, queremos que todos nuestros clientes sean fans, ¿qué acciones podríamos hacer? Sabemos que estadísticamente hablando, en ninguna acción que hagas vas a conseguir el 100% del resultado. Pero oye, si haces muchas acciones, puedes conseguir un 60, un 50. Y oye, convertir a un 50, 80, 60, 60% de clientes en fans. Significa que también no van a parar de venir a tu negocio y que van a disfrutar de tus servicios, porque aquel que es fan no está pensando en el precio, está pensando en lo que disfruta contigo en tu negocio y con tus servicios. Entonces, ¿qué cosas podríamos hacer, qué acciones podríamos hacer para intentar lo que se llama en marketing, fanatizar a nuestros clientes? Pues en verdad podemos hablar un poco desde nuestra experiencia, porque al final nosotros vamos eh, intentando conseguir que nuestros clientes se hagan fans y que... Eh, se sientan como en casa, en, en inside. Y lo que a nosotros nos funciona y lo que recomendamos a los clientes, que también les funciona, eh, en primer lugar, es hacer eventos. Por ejemplo, ya sabemos que hay muchísimos tipos, pero bueno, hago así un poquito de resumen. Yo lo primero que diría sería eventos, crear comunidades, ya sea digitales, bueno, principalmente digitales porque no hay otros medios. Claro. Y luego también los programas de fidelización, que luego lo podemos comentar un poquito más, que van a hacer que, vamos, que no haya otra opción para ellos, es decir, son fieles, fans y todo, todo lo que pueda. El tema de los eventos tiene que ver, nosotros hacemos eventos, por ejemplo, cada vez que termina el Master IBM, cada vez que termina Salon uh -huh. Experience, esos eventos son eventos en los que nosotros, nuestra intención no es tener un margen comercial ni tener rentabilidad, para nosotros la rentabilidad es que el cliente sienta que estamos al lado suyo, que nos conozcan personas, sentirnos cerca, que conozcan a los demás compañeros, que haya un cierre de ciclo y que tengamos ese sentimiento de pertenencia. ¿Por qué? Porque cuando, cuando alguien te conoce fuera de lo que es el servicio convencional, en nuestro caso es dar una formación, hacer un plan de marketing, dar un servicio de agencia, y cuando te conoce fuera y estás comiendo, cenando o al mismo tiempo compartiendo un evento presencial, en nuestro caso son eventos de tres o cuatro días en los que... Pues hacemos de todo: actividades dinámicas, actividades formativas, luego eh, comidas o cenas. Eh, generamos esa interacción y entonces tú conoces a la gente como persona. Sí, los conoces en todos los ámbitos: profesional, no tan profesional, de claro. disfrutar. Y ahí es donde hacemos un vínculo emocional porque nosotros la forma de, digamos, de entender nuestro servicio y nuestro negocio es que realmente lo que nos llena y nos gratifica es que las personas se sientan bien con nosotros se sientan sobre todo ayudados, comprendidos y que estamos ahí para ellos. Y, y hay una forma de sentirlo muy importante que es crear un evento en la que conectes y nos conozcamos en persona. Porque ahora, por ejemplo, tú, Pablo, estás en Galicia, nosotros estamos en Valencia, has estaba aquí tres años, y ahora estás allí y oye, ojalá pues, que te veo pues no es lo mismo que, que vernos online. Entonces, mola vernos físicamente, ¿no? Sí. Esto mismo, lo hemos esta misma idea la hemos traspasado a salones de peluquería Nandia ahora se ha vuelto, por ejemplo, eh, una crack de, de sus eventos, pero hay muchas personas que también lo están haciendo. Me viene directamente porque sabes que... Yo también estaba pensando en Bella y Mache, que también hicieron un evento hace para presentar un producto nuevo que les había entrado en el salón y también el servicio Prime Lady que lo tuvimos en la campaña de, del mes pasado. Y, y bueno, los resultados que compartimos ayer, porque estuvimos de reunión de equipo, era que, que Bella y Mache de 12 clientas que habían ido al evento, las 12 al final consiguieron... Habían ]ieron... entrado a su plan de fidelización. Exacto. Muy bien, muy bien. Fíjate que en estos eventos puedo presentar servicios, puedo presentar una colección de moda, puedo presentar a un colaborador que hable de un tema determinado que sé que le gusta a mi público, puedo presentar productos, puedo hacer simplemente un evento en el que realmente hagamos alguna actividad de belleza y de moda que está relacionado con algo que les interesa. Es sí, más de interacción, de sí, es verdad que según el objetivo que tengas, puede ser más de branding, que tal vez sea también el que hacemos nosotros en los premios Insight, que también premiamos a los mm. clientes y les damos su valor dentro de nuestra comunidad. El tema de colaborar con otros mmm, profesionales, por ejemplo, de colorimetría o de, yo qué sé, de moda, de tendencias que puedan participar tus clientes también es como algo súper diferente claro claro y, y que tú imagínate que tienes que tu tipo de cliente es un cliente normalmente que suelen ser emprendedores o empresarios y les gusta por ejemplo el tema de la economía no sé, uh -huh. ese, ese, oye por qué no haces una charla eh? ¿Por qué haces un evento en el que participan gente en la que interactúan entre ellos y digo ostra en mi salón de peluquería ya no solamente me voy a cortarme el pelo sino que interactúo con gente que es similar a mí, que tiene mismos intereses. Exacto. Eso te hace estar conectado a una comunidad, te hace no solamente sentirte que te dan un servicio, sino que pertenezco a un grupo de personas que tenemos esto. Esto, como tú bien has dicho antes, el ejemplo es el Club Nespresso, que por ejemplo, vos pues hacer sesiones de cata de café, donde pruebo tal, y estoy con un grupo de personas que tienen mis mismos intereses. no uh -huh. Esto con respecto a los eventos, sin embargo, vamos a hablar de comunidades. Nosotros tenemos Inside Community, que en este caso todos los lunes hacemos nuestras Inside News. Sí, noticias. Bueno, es en un grupo de Facebook para. Ah, claro, correcto, correcto. Grupo de Facebook donde todos los salones que trabajan con Inside, cada lunes, no como un servicio, sino como una parte que nos tomamos nosotros, hacemos noticias de interés y hablamos de todo. Desde gestión del tiempo, de redes sociales, de novedades en Instagram, de todas las cosas que entendemos que pueden ser interesantes, incluso también compartimos todo lo que vamos haciendo en Inside. Para que la gente se sienta cerca de nosotros, porque si cada semana ves lo que estamos haciendo, conoces lo que hacemos, ves lo que hacemos y nos escuchas, pues al final también Estoy dices, oye, conectado. estás más conectado con todo eso, ¿no? Esto mismo yo lo podría hacer en un salón de peluquería. Hoy en día, creo que nosotros conozcamos, no lo se está haciendo. No, yo creo que no. Pero se podría utilizar perfectamente porque hay muchos peluqueros que están unidos a comunidades de grupos de peluqueros uh -huh. donde hablan de producto, de tintes, de no sé qué, de oye, me voy a comprar tal marca. ¿Interactúas si y perteneces a algo? Sin embargo, ¿qué tal tú hacerlo con tus clientes y que cada semana hagas una actividad donde hablas, por ejemplo, del nuevo color que tienes en el salón, por ejemplo, de los nuevos tratamientos, de la moda que va a venir la próxima temporada, de cuando llega el verano, cómo tienes que protegerte el cabello para el verano, de las 10 coletas que se iban de última moda, del tipo de maquillaje que puedes llevar? Sí, al final aportar contenido de valor que solo por pertenecer o ser cliente de, de ese salón de peluquería lo tengas incluido, es decir, igual que nosotros, solo por ser cliente de Insight ya tienes, vamos, formación y contenido de valor cada semana, entonces eso es algo que también se valora mucho. Y de hecho, cada semana cuánta gente se conecta en los directos total, que total. vienen de las formaciones. O Acabo sea, de salir y me conecto directamente con que esto Y yo digo, madre mía, yo no sé cómo tienen la energía para engancharse sí. también a, la, a lo siguiente. Gente con ganas, estamos con gente sí, con sí, ganas. Sí, sí. Sí, sí. Al final también atraemos lo que queremos. Totalmente.